Espíritu Santo. Sea por siempre bendito y alabado. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas con su presencia. Os aseguro que yo estaré donde dos o más por mí os reunáis. Es la mejor forma de crecer en nuestra amistad, ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas con su presencia. Esta Eucaristía en acción de gracias a Santa Rosa de Lima, también por la salud y bienestar de Leonardo Márquez y Lilia Villacorta al cumplir 50 años de vida matrimonial, por Juan Ramos, Dorlisa Linares Villalobos, Diana Vázquez Campos, Lía Evaluna Pretelli Villafuerte, Norma Ríos Trigoso, Rolando Rivas Ríos, Marciano Rivas Oyarce, Ángela Rodríguez Gómez, Cecilio García Ramírez, Víctor Carranza Monje, Orlando Flores Sánchez, las familias Flores Tello y Cachay Grandes.
También pedimos en este día por Matías Espinosa Lavis, Roberto Lortegui Peixot, Amanda Almarí Veramendi de Ponce, Juan Miguel del Águila Salazar, Zulmira Reyes Daza, en el día de sus cumpleaños. Ofrecemos también esta Eucaristía por el alma de Elsa Vela Vargas, Walter Wilson Yanqui Fuentes, Vicente García Díaz, Rosaura Ramírez Delgado, César Delgado Tello, Gleidi Ordóñez Guevara, Judith Lastenia Torres Herrera, Juan Miguel Chumbe Herrera, Miguel Chumbe Tuesta, María Elena López Rojas, Bernita Vázquez de Cifuentes, Juan Cortegana Mantilla, Carmen Man Vargas de Moreno, Ignacia Muñoz Reina, Olguita Valdés de Del Águila, Carmen Gabriela Vargas Flores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Dios habló al pueblo diciendo: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, lo que yo te ordeno, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida,
y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Víctor Franklin, un psicoanalista, decía que junto a la estatua de la libertad habría que poner la estatua de la responsabilidad, porque en aras a la libertad se han hecho muchos desastres y a veces imponiéndonos un cartel defendiendo la libertad se han atropellado otras libertades, y reclamando la libertad a veces los hombres pues nos hacemos irresponsables, no somos responsables y no asumimos las consecuencias de nuestros actos, abandonamos con facilidad nuestros compromisos, cuando estos sobre todo conllevan un compromiso de años, como por ejemplo el matrimonio, o los estudios, o un trabajo, o la consagración al Señor. La primera lectura es una lectura preciosa en la cual Dios nos dice el día de hoy: pongo ante ti dos maneras de vivir. Una manera de vivir que te va a vivificar y te va a dar la felicidad plena, y otra manera de vivir que va a ir mermando tu vida, te va a producir la muerte, una maldición. Pongo ante ti el camino de la felicidad y el camino de la maldición, el camino de la vida, el camino de la muerte. Elige tú. El don de la libertad que lo tenemos los seres humanos y que no lo tiene ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra, lo tenemos los seres humanos, las personas, tenemos el don de la libertad, los animalitos, estén o no estén en jaula, no son libres, porque no pueden decidir. Nosotros sí podemos decidir elegir esto o lo otro, decir esto o no decirlo, negarnos a hacer tal cosa o no negarnos. Nosotros sí podemos elegir, tenemos el don de la libertad, y este don de la libertad, al ser mal utilizado, al tener el corazón lleno de soberbia, de presunción, de oscuridad, de error, nos lleva a la muerte.
es allí donde se produce el mal moral, el origen, la causa del mal moral, que es lo que trae mucho sufrimiento, muchas desgracias en las familias, en la sociedad, en todas las instituciones, en la iglesia inclusive. El origen del mal moral no es Dios, que es suma bondad, misericordia. El origen del mal moral está en el mal uso de la libertad que el hombre ha recibido de parte de Dios. Es curioso porque Dios no ha querido tener títeres, marionetas, robots a quienes programar. Él te ha dado el don de la libertad y te da a escoger el camino de la vida y de la muerte, el camino ancho y el camino angosto que lleva a la salvación, y son pocos los que dan con él, dice el mismo Señor en el Evangelio. Elige, por tanto, el camino de la vida, pero este camino de la vida es un camino de obediencia, de sumisión. Y quizás esta es una de las cosas que hacen al hombre abandonar a Dios. Se proclama a sí mismo Dios dueño de su vida y no es dueño de su vida. Se proclama a sí mismo dueño de la vida de los otros. Se proclama a sí mismo autor de las leyes y no es el autor de las leyes. Tiene que reconocer las leyes divinas inscritas en la naturaleza y manifestadas a través de la revelación. El hombre tiene que obedecer a Dios. Cuando obedece a Dios, se hace más hombre. Y cuando da su espalda a Dios, se convierte en lo que ya este filósofo en la modernidad decía: el hombre es un lobo para el hombre. Pero no porque Dios la haya hecho así, sino porque niega su vocación. La vocación del hombre es abrazar a Dios, es encontrarse a Dios. La vocación de todo hombre es ir al cielo, es vivir los mandamientos de Dios, que son, yo lo suelo comparar con facilidad, como las normas de tránsito. Para poder llegar bien a nuestro destino hay que seguir las normas de tránsito, ir por la derecha, aquí en otros países será ir por la izquierda, pues no adelantar en algunos lugares, pues no ir a tanta velocidad en otros lugares, respetar las señales del semáforo. Y si uno no se respeta eso y dice al diablo con todas estas normas pues de tránsito, y voy con la izquierda, voy de la carretera de Moyobamba a Tarapoto por la izquierda, y en la primera curva que yo voy a encontrarme, pues puedo perder mi vida en aras de esta libertad que me proclamo Señor de mi vida, Señor de los demás y Señor de las leyes. El hombre tiene que obedecer y por eso le cuesta mucho, porque no sabe obedecer. Y cuesta obedecer sobre todo cuando no reconocemos que el que nos da estas leyes nos ama. Nos ama. Cuando alguien nos ama, no nos cuesta obedecer, aunque a veces no nos lo pida bien, porque sabemos que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y confiamos. Eva desconfió de Dios y por eso desobedeció. Empezó a confiar más en Satanás. Desconfiaba de la bondad de Dios. Dudaba de la palabra del Señor. Y empezó a confiar en sus criterios, criterios sembrados por el mismo demonio. Por eso hemos de pedirle al Señor esa gracia de la obediencia o esa gracia de reconocerle a Él como un Padre creador y misericordioso, que pone unas leyes, unas normas para cuidarnos, para protegernos. Este camino de la vida, este camino al cielo, este camino de felicidad, no solo es un camino de obediencia, sino que es un camino de cruz. Y esto también nos espanta, como vivimos en una sociedad hedonista, que nos cuesta las dificultades, que un chico a veces está pensando al terminar la secundaria, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué es más fácil? ¿Qué voy a acabar más rápido? ¿Dónde voy a poder tener un buen sueldo? Y elige mal, porque los criterios son esos, ¿qué es más fácil? ¿Dónde voy a poder ganar bien? ¿O dónde voy a tener un puesto asegurado? Como vivimos en un mundo hedonista, donde no podemos soportar ni siquiera
un pequeño dolor de cabeza, no podemos aguantar las dificultades en la amistad, en el noviazgo y menos en el matrimonio o en la vida consagrada, la vida sacerdotal, pues hablar de la cruz parece repulsivo, pasado de moda. Y el camino al cielo es el camino a la cruz. Y fíjense, el Señor, y en Lucas hace este matiz, no en los demás sinópticos, dice, tomen su cruz cada día, su cruz de cada día, y síganme. Pues, ¿cuáles pueden ser esas cruces? Puede ser una enfermedad, puede ser un defecto mío o un defecto de las personas con las que vivo, que es lo más difícil, ¿no? Llevar esas relaciones en paz. Uno de los santos padres, cuando hablaba de que el Señor enviaba a sus apóstoles de dos en dos, decía que los enviaba de dos en dos para que así pusieran a prueba la caridad y dieran autenticidad del amor de Dios. Porque si no eran capaces de soportarse entre ellos, era que no había amor a Dios. No hay autenticidad, no hay autoridad. Así que la convivencia es la criba. La convivencia es agradable, pero también la convivencia a veces es una cruz. Es una cruz. Y depende de ti y de mí decir, tengo esta cruz, la llevo, la cargo o reniego. Depende de ti, es tu libertad la que te va a permitir decir, me voy a amargar la vida y como me han fastidiado, voy a fastidiar a todos la vida, les voy a fregar a todos, les voy a hacer la vida imposible, voy a hacer una cruz para los otros. O decir, yo voy a llevar mi cruz y voy a ayudar a llevar la cruz a los demás, que es la tarea de cada uno de nosotros, es la tarea de los hijos de Dios. Siguiendo el Evangelio, nos encontramos con esta advertencia del Señor, con esta invitación del Señor. Nos dice, niéguense a sí mismos. Esa negación a sí mismo podría ser en nuestra actualidad una negación a una serie de Netflix, una negación al estar curioseando en el Facebook, porque perdemos horas en ello, a estar cambiando mis estados de WhatsApp y revisar quiénes han visto mi estado de WhatsApp. Es una negación a mí mismo. Una negación a mí mismo es incluso quitarme el WhatsApp o bloquear y cerrar mi Facebook o Instagram u otra de las redes sociales, Telegram, no sé, otras. Porque vivimos como volcados al qué van a decir los demás, como volcados a publicar lo que hacemos, sea bueno o sea malo, como sedientos de que nos digan, ah, estás vivo, te he visto y te he puesto un me gusta. Niégate a ti mismo, a tus gustos, a tu capricho. Ven a la misa, niégate a ti mismo. Niega tu soberbia, tu amor propio, confiésate. Niégate a ti mismo. Acércate y perdona o pide perdón a esta persona. Niégate a ti mismo. Deja de comprar cosas que no necesitas y gastar lo que no tienes. Porque eso podemos hacer. Comprar lo que no necesitamos y puede ser que lo necesitemos de aquí, pues, bueno, a 20 años, no lo sé, y gastar lo que no tenemos. Niégate a ti mismo, a tus caprichos, a tus gustos, en este tiempo de Cuaresma. Y esta frase lapidaria que es preciosa, porque Pemán, un gran poeta español, en la obra El Divino Impaciente, que me fascina, pone en los labios de San Ignacio de Loyola esta frase, que se la dice en esta obra a San Francisco Javier. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes la vida, pierdes tu alma, pierdes? O sea, ¿de qué te sirve esforzarte por estudiar o por tener dos trabajos
o por hacer tu casa, si al final descuidas lo más importante, es la fuente, como en la oración colecta hemos visto, la fuente que es Cristo. Descuidas la fuente de la vida, ¿de qué te sirve? Es que no te va a servir de nada. Suelo decir muchas veces que a veces sirve de mucho problema, porque cuando te mueras, como no has tenido a Dios, no has podido dar a Dios a tus hijos. Y entonces tus hijos se reunirán, parafraseando una cita del Evangelio, se reunirán como los buitres en torno al cadáver, para destrozar lo poco que queda del cadáver. Lo que le pasó a Maradona, por ejemplo, ¿no? ¿De qué te sirve? Pues no se sirve nada. Por eso, el día de hoy, yo les invito a eso. Así como el salmista repasa, dichoso el hombre que sigue, no los consejos de los impíos, de RPP Noticias o de Cuarto Poder o de otro canal o otra radio. Dichoso el hombre que sigue el consejo del Señor en la Sagrada Escritura, en el Magisterio de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia. Y que no se reúne con cínicos, con hipócritas, sino que encuentra su gozo en la ley del Señor. Ese tendrá raíces fuertes. Su vida será frondosa. Tendrá frutos sabrosos. Y cuando todos los demás se sequen, seguirá vivo, porque su fuente es Cristo Jesús. Es la fuente de la vida. Pidamos al Señor esta gracia del que el uso de nuestra libertad nos lleve a optar por Cristo, a optar por el camino del bien, que es un camino de la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, que es un camino de cruz, donde la cruz a veces es un familiar o una enfermedad, una situación laboral. Un camino de abnegación a los propios caprichos. Un camino donde tenemos que tener claro el referente. Ir al cielo. Esto que voy a hacer me sirve para el cielo y para alcanzar y ayudar a los otros a alcanzar el cielo. Pidamos al Señor esta gracia y a la Virgen Santísima que podamos elegir este camino de la vida. Oremos a Dios Padre, que pone ante nosotros la vida y el bien. Para que la Iglesia sea como el árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto en su sazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los creyentes de las diversas religiones no se limiten a guardar las formas externas, sino que busquen una auténtica experiencia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que ejercen poder y autoridad sobre las personas y los pueblos ante los conflictos opten siempre por las soluciones que llevan a una vida humana en condiciones dignas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros también decidamos a seguir a Cristo, cargando con la cruz de cada día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por Leonardo Márquez y Lilia Villacorta al cumplir 50 años de vida matrimonial, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que están de cumpleaños el día de hoy, Matías Espinosa Lavi, Roberto Lortegui Peixot, Armanda Almerí Veramendi de Ponce, Juan Miguel del Águila Salazar y Zulmira Reyes Daza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud y bienestar de Juan Ramos, Dorlisa Linares Villalobos,
Diana Vázquez Campos, Lía Evaluna Pretel Villafuerte, Norma Ríos Trigoso, Rolando Rivas Ríos, Marciano Rivas Ollarse, Ángela Rodríguez Gómez, Cecilio García Ramírez, Víctor Carranza Monje, Orlando Flores Sánchez y las familias Flores Tello y Cachay Grande. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, las súplicas que tu pueblo te dirige. Por Dios Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere en abundancia, dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, propicio las ofrendas que te presentamos en tu altar para que nos obtenga el perdón y proclame la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo eres tú, Señor, Dios del universo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor, Dios del universo, santo eres tú, Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos: Elsa Vela Vargas, Walter Wilson Yankee Fuentes, Vicente García Díaz, Rosaura Ramírez Delgado, César Delgado Tello, Gleidy Ordóñez Guevara, Judith Lastenia Torres Herrera, Juan Miguel Chumbe Herrera, Miguel Chumbe Tuesta, María Elena López Rojas, Bernita Vázquez de Cifuentes, Juan Cortegana Mantilla, Carmen Vargas de Moreno, Ignacia Muñoz Reina, Olguita Valdés de Del Águila, Carmen Gabriela Vargas Flores. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Espiritual, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Amén. Buscando paz, más
solo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, después de recibir la gracia del don celestial, que este sea siempre para nosotros causa de perdón y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos parroquiales. La última semana de inscripción para el catecumenado de adultos en secretaría se inicia el 21 de febrero, ¿sí? Es esta que viene, ¿sí? Así que tenemos inscripciones todavía. Les invito a aquellos que no tienen los sacramentos o de bautismo, primera comunión, confirmación, acercarse a la parroquia para inscribirse. No hay que ir posponiendo nuestra conversión o nuestra iniciación cristiana, ¿sí? No hay que posponer eso, porque eso es ser muy atrevidos con nuestra vida. No sabemos si vamos a vivir, si vamos a durar muchos años. No hay que posponer nuestra conversión, ¿eh? No hay que posponer los sacramentos de los hijos, no hay que posponer la boda tampoco, ¿eh? No hay que posponerla, ¿sí? Hay que ir haciendo las cosas, encomendándolas al Señor, y algunas, sobre todo los sacramentos, cuanto antes. Inclina la cabecita para recibir la bendición del Señor. Esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor, Dios Todopoderoso, que ha mostrado a tu pueblo el camino de la vida eterna, te pedimos que a través de él nos hagas llegar a ti luz indeficiente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo mi haber y poseer, tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de mí, sé con tu voluntad.